La ciudad de Harran acapara la atención mundial desde hace 2 meses tras el brote de un desconocido y aterrador agente patógeno. Los orígenes de esta terrible afección siguen sin estar claros. El Ministerio de Defensa del país levantó un muro de cuarentena poco después de producirse el brote. Y los pocos que quedaron en la ciudad sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional. Aunque el SAI pretende seguir ayudando a las personas atrapadas en la zona de cuarentena de Harran hasta que hayan desarrollado una cura. El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus. Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad, como asegura el SAI? Y si los hay, ¿proseguirá el ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara, bien sea por el virus o por las acciones del ministerio, los días de Harran están contados. Hola, buenas chavales, y aquí os traigo un gameplay, mi primer gameplay comentado. Soy Kurisuchianu22, ¿vale? Y nada, comentaros que vamos a estar una larga temporada con este juego que tiene grandes expectativas, tanto en modo campaña como en modo multijugador. Y os preguntaréis, ¿y qué es Dying Light? Bueno, pues Dying Light es un juego de acción, supervivencia y terror, o sea, un survival horror, en primera persona, ambientado en un mundo enorme y peligroso. Durante el día, los jugadores recorren un entorno urbano extenso, invadido por brotes infecciosos, vamos, por zombies. Lo que mola de este juego es que te mueves en plan parkour, saltando edificio en edificio. Bueno, escarbando en el mundo podrás conseguir suministros y fabricar armas, en plan crafteo, para defenderte de la creciente población infectada. Por la noche, que ya es otra historia, ahí todo cambia, compañero, el cazador es cazado. Mientras los infectados se vuelven más agresivos y peligrosos, hay que tener cuidadito con ellos, ¿vale? Que es, creo que salen otro tipo de zombies más ágiles. Más alarmantes son los depredadores, que solo aparecen después de la puesta de sol. Los jugadores deben usar todo lo que esté a su alcance para sobrevivir hasta la primera luz de la mañana. Y como se suele decir en este juego, good night and good luck. O sea, buenas noches y buena suerte. Vamos a empezar, todavía no lo he jugado, no tengo ninguna partida, o sea que empezaremos a jugar campaña normal. Iremos desvelando prácticamente todo. Secretos, trucos... Bueno, trucos. No me gustan usar trucos. Pero sabéis a qué me refiero. Trucos en cuanto a... Ah, pues esto por aquí salto y por aquí no. Va a ser más o menos una videoguía del juego, bastante bien detallada. Os iré comentando DLCs, enlaces y demás. Bueno, comencemos con la partida y a ver el prólogo, a ver qué os parece. Visor activado. Inicio del informe. Información del sujeto Kadir Suleiman, político local contratado para mantener el orden tras el estallido del virus. Su hermano Hassan murió en un incidente relacionado con la enfermedad antes de que pudiésemos evacuarlo. Suleiman culpó al SAI de la muerte de Hassan. Robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el SAI. Dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo. Información del sujeto. El expediente robado detalla el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus. Si se implementa en su estado actual, la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica. ¡Ya! Además, el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión. Su uso provocaría innumerables pérdidas humanas. Hay que recuperarlo. Más información. Estado actual. Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos, con instrucciones de publicarlo si así se le ordena. Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad para impedir que se publique el archivo. Las interferencias no afectan a tu radio del SAI. Es tu comodín. No la pierdas. Desde entonces, Suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre. Creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan. Repetimos,
Tienes que encontrar a Suleimán y localizar el expediente para salvar a la humanidad de una catástrofe sin precedentes. Bueno, ha quedado claro. Tenemos que localizar al tal Suleimán. Este se ha roto algo seguro. Ya te dije que no era un paracaídas de suministros. Rompenle las piernas y llevádselo a Rice. Joder, vaya bienvenida. ¡Atrás! ¡Todos atrás! Calla, el ruido los atrae. ¡Hola! ¡Atrás! ¡Atrás! Me parece que la he liado. ¡Hostia, abogadito! Pues empieza un poco bien. ¡Tenemos que irnos! ¿Infectado? ¿Me habrán infectado? ¡Hay que sacarlo de la calle! ¡Abre la puerta! ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aquí, Jade! ¡Preparad la enfermería! ¡Hay uno con una herida en la cabeza! Y un mordisco en el brazo. ¡Mierda! ¿Amir está herido? No. Amir ha muerto. Pero lleva a alguien que quizás sobreviva. ¿De los nuestros? Ya veremos. Bueno, pues empieza bien el jueguecillo. A ver, ¿qué más? Hay que decir que este juego está desarrollado por los creadores de Dead Island. Y la verdad es que a mí el último me decepcionó bastante. A ver cómo está este y a ver qué tal. Pellízcale tú. Tienes miedo. No tengo miedo. Pues pellízcale. Ha parpadeado. ¿Qué? Ha vuelto a parpadear. ¿Y si es un zombie? No creo que me haya infectado. Si no, empezamos bien, macho. ¡Mierda! ¡Mi cabeza! No, te han dado un porrazo, casi te la abren. Bueno, gráficamente es notorio. Ciudad buena. Creo que así se escanea, sí. Esto se ve que es para localizar objetos y demás. Bueno. ¿Duermes durante 3 días como un cadáver y ahora asustas a los niños? Empiezas bien, 31. Oh, ¿dónde estoy? ¿31? ¿No lo ves? Bueno, basta de bromas. Ve a la habitación 190. El jefe te pondrá al corriente. ¿Qué quieres decir con 31? Pregúntaselo al jefe. Eso también quiero saber yo. ¿Será el número 31 que ha llegado aquí? ¿El número 31 infectado? 31 es tu número. Vamos a ver. ¿Perdona? Tu número. Eres el infectado número 31. Yo soy la 18. Aquí se cuenta todo. ¡Me comes todo él! Una dosis menos de anticina. Un infectado nuevo. Anticina. Eso se ve que es una especie de paralizante del virus o algo. Si solo quedan 7. ¿Ha muerto por culpa de este? Tranquilo. ¿Tranquilo? Y una mierda. Se quedará la anticina de Amir. ¿Y yo qué quieres que le haga? Oye,
¿Dónde está la habitación 190? Arriba. Están acabando con nosotros. Arriba. Uno por uno. Vamos a investigar un poco. ¿Y tú eres? Crane. 31. Ah, ya. ¿Qué tal la cabeza? ¿La cabeza? Ya. Escucha, hasta que no lo diga el jefe, no estás en la lista. Habla con él lo antes posible y pongámonos manos a la obra. Ahora, si me disculpas. Bueno, vamos para arriba. De momento no puedo correr. Sí puedo saltar. No tengo armas. A ver qué tal. Estoy buscando al jefe. ¿Está aquí? Ah, eres 31. Pasa. Joder, con el 31. Yo escaneo todo. Oye, estoy buscando al... ¿Eres el jefe? ¿Qué? ¿Soy muy joven? ¿Tienes algún problema con mi edad? No. Querías hablar conmigo. Así me gusta. ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en... ¿una especie de refugio? Lo llamamos la Torre. Brecken y sus corredores lo pillaron hace un par de meses y estamos aquí desde entonces. Cogemos suministros, buscamos comida y rescatamos a gente. Ya, quería darle las gracias a esa chica. ¿Se me está ocurriendo a mí o a vosotros también? Porque si no fuera por ella, ya estarías mordisqueando. Yo soy... ¿Esto es Esparta? Por cierto, tu oficina quedó hecha polvo. Tu radio fue lo único que Jade logró salvar. ¿Me la puedes devolver, por favor? Me parece que yo la necesito más que tú. Tío, de verdad, te aseguro que no. Bueno, llévatela. Ahora, es mía. ¿Sabes por qué los corredores ponen su vida en peligro? Por gente como corredores. ¿Te quedas con la anticina de otra persona y no quieres compartir tus cosas con nosotros? No tengo tiempo para tus gilipolleces. He perdido el contacto con uno de los nuestros por la mierda de radios que tenemos. Hazme un favor. No quiero volver a verte ni a ti, ni a tu querida radio. Así que vete a otro sitio a hacer algo útil. Ata los caballos, ¿no? En la torre no queremos ni capullos ni vagos. Madre mía, ¿no? Oye, no es justo. No soy vago. Es que... Oye, jefe... Calla. El tipo del que te he hablado está en el piso 13, pero es como si estuviera encerrado en una mina. Vuelve más tarde. Bueno. Yo no soy el jefe. Soy muy joven, ¿no? Soy Rahim. Brecken es quien manda aquí. Ya me extrañaba con esos aires de grandeza. Corredores. Lo ha comentado no antes. Vago. Corredores. No sé si habéis visto una película muy buena, por cierto. El corredor del laberinto. También hay corredores. ¿A dónde crees que vas? Al piso 13, a buscar unas cosas para Rahim. ¿Al 13? Mierda. Te toca hacer el trabajo sucio. Pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro, ¿verdad? ¿No me vas a dar un besito antes de subir? Por si acaso me muero. Mira, curioso. Como en Resident Evil. ¿Abres una puerta? Vaya liada, loco. ¿Cuánta gente ha muerto aquí? Hostia, el chiquillo. Ah, menos mal. Tío, sale ahí en plan zombie el chiquillo. A ver. ¿Qué me llaman? Habla Crane. Hace 70 horas que esperamos el informe. ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio. No te preocupes, no me han descubierto. Aún no he establecido contacto con la torre ni he confirmado la identidad. Me estoy integrando. Recibido. No tenemos mucho tiempo, Crane. No lo olvides. Una cosa más. Me han mordido. No tengo síntomas, pero me dicen que estoy infectado. Pues espero que hayas conseguido algo de anticina. ¡Socorro! ¿No? ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Qué coño? Un palico. Ah, mira, ya puedo correr. ¡Buah! Le reventa la cabeza, loco. Pero... entera. ¡Cómo chorrea! Chico, que pierdes aceite.
esta chapa. Joder, ¿estás bien? Me he cortado el brazo. Sí, he cortado. Intentando escapar de él. Dios, ¿tenías que matarlo? ¡Maldita sea! Era mi hermano. Eso ya no era quería tu hermano. Verlo, por eso vine aquí. Tranquilo, ya pasó. Voy a pedir ayuda. Rahim, aquí Crane. Estoy en el piso 13. Oye, tu amigo está muy jodido. Se ha encontrado con un zombie. No, mierda. ¿31? ¿Has ido a por Mark? ¿Estáis a salvo ahí? De momento, sí. Vale, no os mováis. Voy a enviar a Lena. Bueno. Cuida de Mark. No te muevas. Lena estará aquí enseguida. Gasas. Tienes que encontrar gasas. Y alcohol. Combínalo. Detendrá la hemorragia. ¡Date prisa! Tú cálmate, ¿vale? Ahora vuelvo. ¿Usted me ha visto a mí con cara de médico o algo? Bueno, piezas de metal. Cinta americana. Putos zombies. Cables eléctricos. Ahí hay uno, seguro. Sí. Vamos a ver. Está cerrado. Ábrete, coño, que quiero reventar. Clavos. Neverita. Mira, alcohol. Pero eso no vale para las heridas. Bueno. Entonces tengo el alcohol, faltan las gasas. Clavos. Hola. Amigos. Uy. Joder, cuánta cinta. Gasas. Claro. Bien. Esto es todo lo que Mark quería. Vamos a probar esto. Componentes. Es que se ve que hay. Como los juegos MMORPG tipo WoW. Que hay colores de los objetos. Se ve que algunos son mejores y otros peores. ¿Eso qué es? Lata. Americana y más clavos. Era aquí, ¿no? Sí. Pulsa ahí para acceder al menú de diseños. Diseños. ¿Qué tengo que hacer? Diseños. Siguiente filtro. Botiquín. Aquí está. Crear. Creado. Ay, A ver, ¿quién está herido? Está sangrando mucho. Déjame ver. Gasas y alcohol, rudimentario, pero coño, funcionará. Parece el Don Cooper, pero en tía. Bueno, gracias. Ya me ocupo yo de él. Pues sí. Pues yo aquí no pinto nada. ¿Y ahora llega la caballería? Bien hecho, 31. Las apariencias engañan. ¡31! No está mal para ser novato. Quizá te haya juzgado mal. Lo pasado, pasado está. Solo quiero devolveros lo que habéis hecho por mí. ¡Genial! Ven a verme y hablaremos de lo que puedes hacer. Que vaya a verte. Bueno, de momento no está mal el jueguecillo, ¿no?
estaría bien. Sería interesante. A ver. Está cerrado. Pegar una vuelta a ver si encontrara componentes o algo. Porque siempre te vienen bien. Al principio la verdad es que cuesta encontrar y luego... Bueno, eso ya está. Pan comido. ¿Qué más tienes para mí? Espera. Déjame pensar. Rahim, ¿te crees tan listo que hasta eres peligroso? Omar me ha contado tu idea para el nido. ¿Cargas explosivas? ¿En serio? ¿Qué? ¿Explosivos? Venga, yo no he dicho eso. No sabes mentir ni para salvarte el cuello. Sé lo que hago. ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No eres mi madre. No, no lo soy. Mamá está muerta. Así que podías ser más amable conmigo. Soy la única de la familia que te queda. Sobre todo ahora que Amir ha muerto. Eres Jade, ¿verdad? Sí. Quería darte las gracias por lo que hiciste por mí. Y lamento mucho tu pérdida. Os debo la vida a Amir y a ti. Bien hecho, carita, ¿eh? Nos la debes. ¿Quieres devolverme el favor? No dejes que el idiota de mi hermano se mate. Sin explosivos, Rahim. El chico de los petardos. El niño rata. Bueno, chavales, para no hacer los vídeos muy largos y tediosos, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Y seguiré colgando y subiendo vídeos de este maravilloso juego. Y nada, comentaros que os suscribáis, le deis un like, se agradece. Y a ver si nos vemos en la próxima. Adiós.